Buenas tardes a todos y a todas los que han venido a esta conferencia que se organiza con motivo de la conmemoración del centenario de la Cooperativa Católico Agrícola. Y hoy pues vamos a tener una ponencia, una conferencia de alto standing, ¿eh? Porque el catedrático que hoy nos va a dar esta ponencia, el Sindicato Católico de Chipiona, obra de la Iglesia y del Catolicismo Social, don José Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático de la Universidad de Sevilla, pues nos va a abrir muchas más luces, muchos más conceptos de la historia de esta cooperativa que tenemos aquí. Para mí como alcalde es un orgullo y un honor pues tener aquí la presencia de una personalidad muy importante en el mundo de la historia. Y nada, le hemos dado la bienvenida con alfombras rojas, como hemos visto aquí, y que quisiera aprovechar brevemente para hacer la entrega de un presente que me ha entregado ACITUR, Sebastián Tirado, que es la vida de Rocío Jurado, Todo Corazón, que tiene muchas imágenes y creo que es importante y bueno, es un buen recuerdo, aparte del moscatel de la cooperativa, que también es un recuerdo de esta iniciativa. Nada, muchas gracias a vosotros y le paso la palabra a Fran Lorenzo, gerente de la Cooperativa Católico Agrícola. Bueno, pues nada, solamente buenos días. Esperemos que poquito a poco la gente vayan llegando. Yo creo que sí, que aquí somos gente tranquila, pero al final, bueno, habrá seguramente más gente. Deciros de que nuestra cooperativa es original, es única, irrepetible. Hoy se va a poner énfasis en todo esto. El análisis que se hace es un análisis muy imparcial por parte de una persona muy experta, más experta o quizá el más experto que hay en nuestro país. Y nada, estamos todos deseando de escucharte, Leonardo, ¿sabes? Así que nada, buenos días y comenzamos ya esta conferencia. Se viene para acá Antonio Ramos para que nos haga la presentación del ponente. Buenas tardes a todos. Continuando con este ciclo de conferencias del centenario, es para mí una gran satisfacción personal y un gran honor profesional presentaros a José Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático y director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, por cuanto es una autoridad en la historia de la Iglesia de España y el historiador más apropiado para hablarnos de los orígenes como sindicato católico agrícola de esta sociedad cooperativa, cuyo centenario estamos celebrando este año. Su principal línea de investigación se ha centrado, como digo, en la historia de la Iglesia española, especialmente en el estudio de la presencia de los católicos en la vida pública. Sobre esta temática ha publicado una decena de libros y más de medio centenar de artículos académicos. Quiero destacar en este sentido que José Leonardo es un protagonista de la renovación de nuestra historia religiosa española en las últimas décadas. Renovación que ha equiparado nuestra investigación española con los países de nuestro entorno. Es por ello que nuestro conferenciante ha sido miembro de la Comisión de Historiadores de las Causas de los Mártires de las Diócesis de Sevilla y de Jaén. Es miembro fundador de la Cátedra Beato Marcelo Espínola de Historia de la Iglesia Andaluza. También es miembro fundador de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea. Recientemente ha tomado posesión como académico de número y fundador de la Academia de Historia de la Iglesia de Andalucía. Es miembro del Comité Científico de la revista Hispania Sacra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está en posesión de la medalla Pro Ecclesia Hispalense con distintivo de oro. Todo ello un gran augurio del interés de esta conferencia para esta sociedad cooperativa,
De manera que, sin mayor demora, José Leonardo puede tomar la palabra cuando disponga. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muchas gracias al señor alcalde por su presencia y también a gerentes de la sociedad cooperativa, sindicato católico, que se pone en marcha en 1922 y que está de enhorabuena porque está cumpliendo sus 100 años, que es algo extraño en este tipo de organizaciones. Yo no voy a hablar de vino porque no entiendo, aunque me gusta, debo de reconocerlo. No conozco mucho Chipiona, también se lo estaba comentando hace un momento, pero sí conozco un poco la historia del sindicato que ustedes tienen a su disposición en el folleto que está publicado, que se ha reimpreso en los años 90. Pero más que practicar lo que denominamos muchas veces el ombliguismo, es decir, mirarnos sobre nosotros mismos, quedarnos exclusivamente en el sindicato, el Sindicato Católico Agrícola de Chipiona, yo voy a tratar de explicarles el por qué nace ese sindicato. Nace de una realidad material, la situación del viticultivo a partir del año 14, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, eso ya lo saben ustedes, que deriva en... Pero explicarle el por qué un párroco toma una iniciativa y pone en marcha este tipo de organización. Nosotros podemos explicar el sindicato perfectamente como una empresa, con su entrada, los años, las campañas agrícolas, cómo funciona y demás, pero la figura del sacerdote, en este caso del párroco, don Francisco, le da un carácter distinto. Le da un carácter distinto y, ya digo, abandonando ese ombliguismo, es decir, el mirarnos exclusivamente para adentro, lo que voy a tratar de ver es cómo esto forma parte de un proyecto más amplio dentro de lo que era la Archidiócesis de Sevilla. En su momento es un sindicato católico y aún más dentro de lo que es un movimiento general de la Iglesia Universal, en la que los sindicatos y otro tipo de obras sociales forman parte. Nos podemos quedar en el sindicato, pero no entenderíamos entonces el por qué don Francisco, cuando hay adversidad, cuando hay problemas, él sigue en marcha, sigue trabajando. Cuando hay, también hay que decirlo, desafección por parte de chipioneros que deciden abandonar el sindicato en su momento y quedarse más reducido, él sigue con constancia manteniéndose firme y desarrollando el proyecto. Ya digo, no voy a hablar de vino, no voy a hablar de Chipiona prácticamente, pero sí voy a explicar en qué contexto aparece este sindicato. Las fotos las conocen ustedes y se ponen en marcha este movimiento. Ustedes ven ahí ese señor que se está comiendo a un cura, ¿verdad? Sí, es una caricatura francesa que explica claramente lo que está ocurriendo a lo largo del siglo XIX, porque el proyecto es anterior, el proyecto de este movimiento es anterior, lo que conocemos como la Revolución, lo que conocemos como el anticlericalismo. En ese movimiento, es decir, hoy entendemos claramente que la sociedad es más secular que hace 100 años, que hace 200 años. Es en esa secularidad, que no es en España, sino que es en todo el mundo occidental, la Iglesia tiene que actuar contra ese proceso, no de secularización, que puede ser incluso bueno para la Iglesia, el despojarse de determinadas cuestiones materiales, sino que hay una campaña en contra de esa Iglesia, una campaña beligerante, o lo que decimos habitualmente como ese laicismo militante, que no consiste ya en que la Iglesia en libertad entienda que tiene un papel en la sociedad, sino que hay una campaña en contra de esa Iglesia. Esto nos puede gustar o nos puede disgustar, cada uno según su idea religiosa, según sus planteamientos religiosos o según sus propias ideas
ideas políticas. Nos puede gustar o disgustar, pero lo que es cierto es que esto ocurre. Y ahí es donde nos debemos de situar y entender el por qué se van a poner en marcha este proceso. Ya digo, en un ámbito de libertad, que es el propio, el que se inicia sobre todo a partir del siglo XIX y sobre todo a finales del siglo XIX, el ejemplo más claramente de mayor radicalidad es la Tercera República Francesa, es decir, cuando se prohíbe la enseñanza religiosa, no es solo que se prohíba, Francia es bastante radical en ese momento, sino que las congregaciones religiosas son expulsadas del país. Por eso, bueno, ustedes tienen aquí cerca a los hermanos de La Salle, o tienen los marianistas, todos son congregaciones religiosas francesas. Y en Francia se decreta que la Iglesia no puede enseñar, no solamente no puede enseñar, sino que expulsamos a todos los religiosos del país, ¿no? Pues ese planteamiento tan radical hace que, poniendo como ejemplo el caso francés, hace, ya digo, que se pongan en marcha determinados mecanismos. Esa secularidad la vemos a finales del siglo XIX con esa ley educativa, es decir, cuando se prohíben las procesiones por las calles. En el caso español es distinto. En nosotros esa secularidad existe, esa militancia incluso laicista puede existir, pero no es tan radical como en el caso francés. Es decir, nosotros tenemos determinados momentos de nuestra historia, que los conocemos, sobre todo la Segunda República, cuando se secularizan los cementerios, pero no es que se secularicen, sino que se prohíben que en los cementerios haya cruces. Pero son momentos particulares de nuestra historia y esa intensidad, ya digo, solamente la vemos claramente en el caso francés, se copia de ese modelo francés y la Iglesia tiene que dar una respuesta. Ahí tienen ustedes la prohibición de la enseñanza de las congregaciones, la separación de la Iglesia y el Estado. Todo eso es en la República Francesa y nosotros copiamos. ¿Qué hace la Iglesia cuando se encuentra Francia? Vamos a seguir hablando de Francia. Francia es, si ustedes no sé si han escuchado la expresión, pero Francia es la hija predilecta de la Iglesia. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué es la hija predilecta de la Iglesia? Pues lo es desde antaño, porque así como el catolicismo español, después de la conversión en la época visigoda, en el caso francés es Clodoveo, el rey francés, el primero que como rey abandona la herejía arriana y se pone en comunión con Roma. Por eso se le conoce como la hija predilecta de la Iglesia. Pues Francia, que es quien está marcando la pauta, el movimiento a nivel europeo, para la Iglesia, dice, si esto está ocurriendo en Francia, dentro de nada va a ocurrir en toda Europa y hay que poner en marcha algún mecanismo para que la Iglesia cumpla su misión. Su misión es evangelizar. La Iglesia es misionera. Y si no es misionera, no es iglesia, porque realmente debe de conducir a el pueblo de Dios hacia Dios. Ese es el planteamiento. Ya digo, se puede estar de acuerdo o no con él, pero la Iglesia actúa así. Y a finales del siglo XIX, cuando se ve esta situación de secularidad, de laicismo, de radicalidad en algunos países europeos, no es el caso español todavía, va a poner en marcha un papa que lo elige muy mayor, pero que va a morir todavía más mayor, que es el caso de León XIII, que es este señor que tenemos aquí, Joaquín Pecci. Joaquín es el Papa León XIII. León XIII lo reconocemos porque es el iniciador de lo que es la doctrina social de la Iglesia. León XIII va a poner en marcha una batería extensa para movilizar a los católicos, una batería extensa que conocemos como el movimiento católico. Joaquín, el León XIII, accede a la cátedra de Pedro en 1878, mayor, con 60 y tantos años, pero va a morir con 90 y tantos años, ¿no? Va a vivir hasta 1903, cuando es elegido Pío X, San Pío X, ¿no? Y él, al ser un pontificado muy largo,
Los pontificados largos permiten poner planes a largo plazo. Por ejemplo, todos hemos conocido a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II. Tiene un modelo, ya digo, puede gustar o disgustar, pero desde que es elegido en 1978 hasta el año 2005 que vive, es decir, esos 27 años que está en el pontificado le permite desarrollar, como hizo, un amplio programa. Pues León XIII va a desarrollar un amplio programa que conocemos como el movimiento católico. ¿Y en qué consiste ese movimiento católico? Pues en expresión del nuncio, del representante del Papa aquí, ese movimiento católico es impulsar determinadas obras. Y quédense con la palabra obras, porque luego explicaremos que una obra es un sindicato católico. ¿De acuerdo? Pues son todas aquellas obras que, en un texto de 1896, que nacidas bajo el impulso de la religión, tiende a impregnar las instituciones civiles con el espíritu del cristianismo, a restaurar la influencia de la Iglesia en la vida pública. Es decir, que cuando la sociedad se va haciendo más secular y se va olvidando de Dios, la Iglesia, que tiene una misión, va a promover obras que permitan introducir el mensaje cristiano dentro de una sociedad que cada vez está más apartada de Dios, sencillamente. Ese es el planteamiento. Y entre esas asociaciones, dice este movimiento católico, se incluyen asociaciones, círculos, sociedades de obreros, cajas rurales, entidades de crédito, prensa, etc. Ya digo que eso es un texto de 1896. Ese es el planteamiento general. Ese catolicismo social, ese movimiento católico, es ese catolicismo social a lo que responde este sindicato católico, ¿no? En otros momentos se puede conocer como acción social católica o acción católica, pero ese término se utiliza con posterioridad. A nosotros lo que nos interesan son las obras. ¿Qué tipo de obras? Pues esas obras pueden ser prensa católica, no prensa liberal que ataca a la Iglesia. Pueden ser organizaciones política, entre comillas, no partidos, pero sí lo que conocemos como ligas católicas, y además Sevilla, y esto era Archidiócesis de Sevilla, va a ser un ejemplo, como vamos a ver a continuación, va a ser poner en marcha el enfrentamiento entre capital y trabajo, entre empresarios y trabajadores, buscar que no haya lucha de clases, sino armonía social entre unos y otros, ¿de acuerdo? El promover la enseñanza católica en un amplio sentido, en definitiva, recristianizar la sociedad. Si ustedes ven en este esquema, por tanto, ese movimiento católico se inserta una parte que es propagandística, una parte que es económico-social, es el sindicato, o una unión electoral que es promover organizaciones políticas católicas en un momento determinado. No es una cuestión española, es decir, estamos hablando de la Iglesia Universal, lo está promoviendo León XIII, y eso, hemos explicado el caso francés, pero podríamos irnos al caso italiano, por ejemplo, o nos podríamos ir al caso alemán, donde todos conocemos o hemos escuchado hablar del canciller Bismarck, protestante, que está persiguiendo a la Iglesia y que está desarrollando una campaña cultural, lo que conocemos como el Kulturkampf, contra todo lo que se llame católico, se apellide católico, etcétera, porque él es luterano, ¿de acuerdo? Y en ese movimiento, ya digo, esa lucha por la secularidad, se van a promover todo este tipo de movimientos, incluido el portugués. Ustedes saben que Portugal lo tenemos ahí al lado, pero lo conocemos muy poco. En Portugal hay también un movimiento bastante clerical, hasta que se aparece la Virgen de Fátima. Suelo decir yo que es el momento en el que Portugal trastoca su planteamiento secular o laicista por uno más católico. Todo este tipo de movimiento. Vamos a ver algunas de estas obras que ustedes han escuchado hablar de ellas para que vean cómo se ramifica. Brevemente, las obras propagandísticas, todos habrán escuchado hablar del Correo de Andalucía, ¿no? Es decir, el Correo de Andalucía
originario, el que funda Marcelo Espínola en 1899. Cuando Francisco Lara plantea la situación que vive Chipiona, ¿a quién le escribe? Al director del Correo de Andalucía en 1914-1915 para decir la situación que hay y necesitamos que acopiar dinero para dar de comer a los chipioneros. Es decir, va a utilizar la prensa católica, el correo de Andalucía. Ya digo, son cosas que vemos dispersas, pero que todos están interrelacionados con ellos. El gran periódico católico va a ser El Debate, como sabemos, fundado por Ángel Herrera, que es el señor Delgado que tiene usted ahí, el que fuera luego, entonces era un abogado del Estado, que preside una asociación, la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, que todavía existe, como ustedes saben, la Universidad CEU San Pablo, que lo habrán escuchado hablar, que está presente en esta provincia. Bueno, lo promovieron ellos, y ya digo, ellos a nivel nacional existe El Debate. La prensa, tan importante lo que es la buena prensa, y tienen ustedes al arzobispo Marcelo Espínola, pues con el Correo de Andalucía, leyéndolo, porque era su obra realmente. Lo pone en marcha, y también pone en marcha todo lo que es el movimiento de la buena prensa. La buena prensa era la denominación de la prensa católica, a principios de siglo, hasta 1924, cuando en el tercer congreso de la prensa católica de Toledo se cambia el nombre, ¿no? Y ahí tienen el texto, lo que escribe en el folleto que tienen ustedes sobre el sindicato, don Francisco, di la voz de alarma en las columnas de El Correo Andalucía, que publicó gratuitamente la siguiente carta, desde Chipiona, carta abierta, etcétera, etcétera. Es decir, que una de las patas de ese movimiento, y que vamos a utilizar, es la prensa católica. La segunda pata de ese movimiento es la política. La política para luchar contra el laicismo, ¿no? La idea es que acudan a los centros de decisión católicos que piensen en católico y que en católico se manifiesten. Es decir, es muy habitual con los católicos, pero también ocurre en otros partidos, ¿no? Que una cosa es lo que dicen y otra cosa es cuando llegan a la política que dicen otra cosa o no se manifiestan como tales, ¿no? El catolicismo español en ese momento hay que entender. A ver cómo lo explico yo. Una cosa es plantear una ideología y otra cosa es plantear lo que es una creencia. Y hay gente que tiende a creer que lo conservador y lo católico es una misma cosa. Y lo conservador y lo católico no es una misma cosa. El catolicismo tiene una dimensión que va mucho más allá de lo que es una ideología. Y los católicos se pueden mover en una ideología conservadora, en otra más integrista, que diríamos en la época, o se pueden mover en otros planos que son más progresistas. Entonces, poner en marcha esa doctrina con la ideología es bastante complicado. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, lo que no quiere la Iglesia es ser rehén de una ideología. Y para ello va a promover una ideología propia que conocemos como democracia cristiana, que en España ha tenido siempre muy escaso recorrido, muy escaso seguimiento, entre otras cosas porque, como decía antes, la persecución de la Iglesia en el caso español es muy puntual y en realidad lo católico lo impregna todo. Otra cosa es que ese catolicismo pues tenga más volumen que musculatura. ¿De acuerdo? Pero eso es una realidad y en ese sentido se van a poner en marcha lo que conocemos como congresos católicos, es decir, tratar de movilizar a los católicos para que participen en la vida pública. Y en Sevilla, es decir, es igual que este sindicato, es modelo, la archidiócesis de Sevilla fue modelo de movilización de los católicos, de manera que en 1901... se pone en marcha eso que aparece, que tienen ustedes ahí, la Liga Católica de Sevilla, como movilización política, en el sentido de que los católicos deben de sumar y no deben de restar, y es
una organización, ya digo, que va a estar funcionando, que va a existir. Bueno, vinculado a Chipiona estuvo don Manuel Jiménez Fernández. Como ustedes saben, estuvo aquí, además vivió un destierro en toda esta zona y otra serie de episodios de los que yo no he venido a hablar de él. Jiménez Fernández, no le coge, es un joven que en 1915, él tiene un planteamiento demócrata cristiano, como sabemos, es de una mentalidad cristiana bastante abierta, él va a ser perseguido por los conservadores, precisamente por esa mentalidad católica tan abierta. Y él, en su etapa juvenil, en 1915-1916, milita en esa organización política, es decir, que lo encontramos actuando. Ya digo, movimiento católico, prensa, publicidad. Si San Pablo hubiera nacido en el siglo XIX, sería periodista, que se decía en la época. Una movilización en el ámbito político. Pero claro, el tema político es siempre complicado. Es decir, los católicos españoles, incluso en la actualidad, es una familia que se lleva bastante mal. De manera que es una familia bastante dispersa, que no suma, sino que resta. Incluso en la actualidad. Pero eso ha sido tradicional durante el siglo XIX y el siglo XX. Los católicos se han dividido en carlistas, integristas, católicos liberales, etcétera, etcétera. Bueno, eso en la actualidad sigue así, y a lo mejor es bueno que sea así y que no se identifiquen claramente con ningún partido, con independencia de, como dice la doctrina social de la Iglesia no se identifica con ningún partido, a diferencia de lo que ha pasado en otros lugares. Pero así como en la política es difícil ponerse de acuerdo, no es tan difícil ponerse de acuerdo, y ahora entramos en las obras católico-sociales, ponerse de acuerdo en obras católico-sociales, ya digo. Y en ese sentido, esas obras católico-sociales, el sindicato, va a servir para ese movimiento católico que tiene como fin la recristianización de la sociedad. Ese catolicismo social es obra de todos los tiempos, como dice ahí. Es un movimiento importante que va a tener un desarrollo importante, pero sobre todo ese catolicismo social como el que tenemos aquí va a tener su edad de oro entre 1891 y 1922. Por eso en la conversación anterior aquí decía, es que el sindicato de Chipiona llega en el último momento, a partir de 1922, cuando lo que la Iglesia Universal está promoviendo, obras, partidos, periódicos, sindicatos, cooperativas, etcétera, ¿de acuerdo? Y a partir de 1922, la Iglesia deja de auspiciar esas obras, se puede explicar el porqué, pero no lo voy a hacer ahora, y lo que trata de movilizar, ya digo, las obras para recristianizar. A partir de 1922, que llega otro pontífice, Pío XI, lo que va a promover son las organizaciones de personas, lo que conocemos como la acción católica. De tal manera que podemos hablar de una primera etapa de obras, los sindicatos, y de una segunda movilización, que son las personas. Que eso no quiere decir que desaparezcan las obras. El correo no va a desaparecer, ni el debate. El sindicato no va a desaparecer. Pero la Iglesia pone más el acento en las personas, porque en las obras el que tengan la etiqueta o el calificativo de católico es más complicado, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, ya digo, a partir de 1922 empiezan las personas, precisamente cuando se forma el sindicato de aquí. Es una obra impulsada por la Iglesia, dirigida por fieles cristianos laicos. Y lo más característico de todo esto es la heterogeneidad del catolicismo social. Es algo bastante amplio, es decir, en ese catolicismo social caben las cooperativas, caben los sindicatos, pero caben los economatos, por ejemplo. Caben los patronatos de las viviendas. Es decir, que es el recorrido es bastante amplio y, sobre todo, una misma obra puede tener muchas distintas acciones, como vamos a ver. Este señor del bigote es don Claudio López Bru. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros, con el sindicato de Chipiona? Pues más de lo que ustedes creen. Es decir, don Claudio López Bru, el segundo marqués de Comillas, preside el Banco Popular de León XIII. ¿A quién acude don Francisco en los primeros momentos cuando tiene que poner el sindicato?
pues, al genio del catolicismo social, es una persona muy vinculada a los jesuitas. Él es quien financia casi toda la prensa católica, insertando publicidad de su compañía, de su naviera, la Transatlántica, y, entre otras cosas, pone en marcha para sostener las obras católicos sociales el Banco Popular León XIII. Y ya digo, es cuando don Francisco tiene problemas, es decir, necesita el dinero para hacer la vendimia y demás, los socios de la cooperativa, a quien le reclama, a quien le pide el dinero, y la estrategia que sigue don Francisco está narrada en el folleto que tienen ustedes todos los años, como era la personalidad de don Francisco la que permitía, hablando con el gerente del Banco Popular de León XIII, el conseguir dinero sin saber muy bien si lo iba a poder recuperar o lo iba a poder reintegrar en el banco. Ya digo, estamos conectando el sindicato de Chipiona, sindicato católico de Chipiona, precisamente, con una obra española como es el Banco Popular, pero también con todo lo que es el catolicismo social español, porque forma parte de todo ese movimiento. Los dos grandes prelados que van a impulsar ese catolicismo social son Marcelo Espínola, el Beato Marcelo Espínola, y ese señor gordo que hay ahí a la derecha, que es Enrique Almaraz y Santos, el cardenal Almaraz. Luego veremos cómo le dirige las cartas Almaraz, le escribe don Francisco también al cardenal Almaraz. Espínola está en una persona que está vinculada al santuario de Regla, como ustedes saben, lo visita poco antes de morir, creo que para la reinauguración. Son momentos distintos. Enrique Almaraz viene de arzobispo de Sevilla en 1907. Él había estado de obispo en Palencia y él allí había desarrollado de una manera, una tierra agrícola, había desarrollado de una manera extraordinaria todo el catolicismo social. Y cuando viene aquí va a continuar la obra de Marcelo Espínola. Marcelo Espínola había puesto en marcha la prensa, Marcelo Espínola había puesto en marcha la Liga Católica como organización política y él se había movido con el catolicismo social que existía a finales del siglo XIX, que eran los círculos católicos de obreros. Es decir, reunir en un mismo sitio, en un mismo lugar, a la patronal y a los obreros, de manera que hubiera relación entre ellos, hubiera entendimiento, en definitiva, que no hubiera lucha de clases. Es decir, la armonía social frente a la lucha de clases, que tiene un trasfondo ideológico, hay que entenderlo. Pero la Iglesia preconiza no la lucha, sino la armonía, y creía que si la patronal y el obrero estaban más juntos, habría más justicia social. Las pastorales de Marcelo Espínola sobre la justicia social son extraordinarias, siempre a partir de ese movimiento que se inicia con la Rerum Novarum, la gran encíclica de León XIII. Ya digo, en esa fecha, entre 1891 y 1916, detectamos la existencia de círculos católicos, sobre todo, y a partir de 1916 empieza a desarrollarse los sindicatos católicos en sucesivas campañas, de acuerdo con la ayuda de los propagandistas de Acción Católica, que eran propagandistas y eran algo así como unas personas polivalentes que lo mismo ponían en marcha medios de comunicación, que ponían en marcha sindicatos o que van a poner en marcha en los años 30... pues la Confederación Española de Derechas Autónomas. Ellos son los grandes gestores, el debate y demás. Vamos a hacer un recorrido y vamos a ver qué ocurre en toda la archidiócesis. En el caso de la provincia de Sevilla, dentro de la archidiócesis de Sevilla, bien, entre 1903 y 1907, por citar algunas cosas, lo que estamos viendo son alguna cooperativa, pero sobre todo son esos círculos obreros, círculos católicos y demás, por pocos todavía, ¿de acuerdo? Entre 1908 y 1912 se acrecienta el tipo de instituciones. Ya ha llegado el cardenal Almaraz en 1907. Ya ha promovido ese catolicismo social que, bueno, cerca de aquí, en Huelva, va a tener como personalidad destacada a Manuel Siurot, en el ámbito de la educación, a San Manuel González,
por ejemplo, que forma parte de todo este movimiento, ¿no? Entre 1908 y 1912 aparecen instituciones de crédito en distintos lugares donde tienen un círculo, aparecen ya algunos sindicatos agrícolas, esto va a durar bastante poco, en Alcalá del Río, en Marchena, en Carmona, etcétera, alguna cooperativa, pero sobre todo, como ven, sigue habiendo círculos católicos, por lo menos, ya digo, disminuir la tensión social. Si nos vamos a Huelva, la periodización es la misma, es decir, entre 1903 y 1907, algunos círculos católicos y demás, que es lo que va a haber, pero todavía minoritarias, y será con posterioridad, a partir de 1916, cuando empiezan a proliferar los sindicatos. En la campaña ahí están muy estudiadas, hice yo un estudio hace ya años, ¿no?, sobre cómo van apareciendo todos estos sindicatos, campañas que son del 16, del 18 y del 19, del 20 o del año 21, donde se fundan tantísimos sindicatos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el ámbito de la Archidiócesis de Sevilla en la provincia de Cádiz, es decir, en toda esta zona? Bueno, es un territorio menor, lo que sería, lo que es la diócesis de Jerez, prácticamente, porque luego hay permuta de arciprestazgo, ¿no? Asociaciones para las escuelas, patronos católicos y asociaciones de obreros en Jerez, en Bornos, el círculo católico, estamos en esa primera etapa. En Sanlúcar de Barrameda, un sindicato agrícola San José, en Arcos, el Círculo Católico de Obreros, en Villamartín, un sindicato con una caja de ahorro y de préstamo, es decir, lo que hay que hacer es apartar al agricultor del usurero, es decir, de alguien que, del prestamista particular, que le va a dar dinero, pero que va a cobrar un interés extraordinario, y luego en Torre al-Hákime, un sindicato agrícola, es decir, ya estamos, a partir de 1918, estamos con los sindicatos, de los círculos a los sindicatos, agrícolas, ¿no? La Federación en Algodonales, Torre al-Hákime, Algodonales y Jerez de la Frontera, ¿no? Es decir, que en realidad se cumple eso que le estábamos diciendo, círculos y más tarde sindicatos en... Nosotros conocemos bien toda esa serie de sindicatos, porque esto no es obra, es obra hecha por laicos, pero es una obra confesional, de tal manera que recibían la autorización, en este caso del cardenal Almaraz, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí, y todas esas autorizaciones se conservan en el archivo de Palacio Arzobispal de Sevilla, ¿no? El reglamento de una sociedad cooperativa de Mairena en 1910, de un sindicato de Carmona en La Campana, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dirigido a don Enrique Almaraz en el año 10, el sindicato de Carmona, en Pedrera, por poner ejemplo, ¿de acuerdo? Para que ustedes vean que no es solamente el sindicato, lo particular de Chipiona es que haya perdurado tanto en el tiempo, a pesar de haber nacido en un momento bastante tardío, ¿no? En este cuadro pueden ver ustedes perfectamente el número de organismos católicos sociales creados en el arzobispado, ¿no? Por provincia. Ustedes tendrían que ir al ámbito de Cádiz, donde se van a crear 12 en las distintas etapas. 12 en el caso de Huelva, está ahí, como ven, mal sumado, porque serían casi 25, etcétera. Es decir, que vamos viendo cómo van sumando y cómo se van creciendo ese número de organizaciones. Incluso tenemos los nombres de todos, no vamos a referirlos todos y cada uno de ellos, porque eso sería eterno, pero bueno, desde el año 1892 tenemos toda esa serie de círculos, etcétera. Ahí tienen el de Jerez, el de Bornos, el de Sanlúcar de Barrameda, pero son círculos, no son esos sindicatos que tardarán algo en llegar, ¿no? El gran momento de los sindicatos es bastante posterior, ¿no?
a partir de 1918 y hasta 1922. Estos sindicatos los pueden poner en marcha los sacerdotes, siempre entendiéndose con propietarios y demás, pero también lo pueden promover congregaciones religiosas. Ese círculo católico andaluz, pues en realidad lo está promoviendo los jesuitas, que son los grandes agentes del catolicismo social en España, más que cualquier otra congregación religiosa, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del anticlericalismo que realmente existe, los jesuitas son la gran orden congregación religiosa, la orden más activa que tiene el país en este momento. Y cuando hablamos de anticlericalismo, muchas veces lo que hay a quien se atacan es a los jesuitas. Pero claro, los jesuitas es que están detrás de todo este tipo de movimiento, preparando sobre todo el Colegio de El Puerto, por ejemplo. El Colegio del Puerto está promoviendo pues élites, gente destacada y demás, que son los que van a actuar como verdaderos agentes sociales en el país, ¿no? Y claro, en ese movimiento los jesuitas tienen una función extraordinaria, ¿no? El principal problema que tenemos de estas organizaciones, bueno, pues es que realmente no son homogéneas. Es decir, que en cada lugar el sindicato o la organización puede ser distinta lo que tengan dentro, ¿no? Lo que decía. Por ejemplo, en Cazalla de la Sierra. El caso de aquí está claro. Es decir, lo resume claramente como obra de la Iglesia don Francisco. Esto es una cooperativa, tiene sus socios, la actividad es actuar en la campaña y procurar que, sobre todo alguien de Jerez, que es lo que él viene a hacer, adquiera la producción de la cooperativa, es decir, darle salida, y la mejor salida, por ser más constante, es, como saben, bueno, pues vendérsela a un gran bodeguero de Jerez en aquellos tiempos. Esa era la gran salida. Pero lo que hace una organización de esta es muy plural, y cada uno funciona a su manera, ¿no? Entre ellos, bueno, pues por ejemplo, cosas como observar el descanso dominical, era algo que podía promover este tipo de organizaciones, fomentar la instrucción religiosa. Es decir, hay sindicatos que crean una escuela. Ahora estamos acostumbrados a que el Estado lo resuelva todo, pero en aquella época ni la municipalidad ni el Estado lo resolvía todo, y era muy frecuente que anexo a un sindicato hubiera escuelas para formar a los más pequeños y sobre todo a la gente más marginal, que era la que quedaba al margen del sistema. Los sindicatos podían crear mutualidades, de manera que mutualidades en el sentido de procurar un ahorro y, ante una necesidad, ayudar a esas familias. Podían crear incluso una entidad financiera, es decir, el beneficio que se podía obtener en la cooperativa, como una caja rural. Es decir, ¿cuántas cajas rurales no han sido fundadas por la propia Iglesia? Es decir, conocemos Unicaja. La gran caja de Unicaja, ¿cuál era? La caja de ahorros de Almería. ¿Quién la funda? El obispo de Almería, ¿de acuerdo? A la altura de 1900. ¿Por qué? Porque el obispo le interesaba el dinero, no, sencillamente porque quería promover una entidad que procurara que el ahorro agrícola se invirtiera precisamente en esa región, en ese territorio, no un banco, que lo que le interesa es el beneficio, sino una entidad que lo que le interesa es sencillamente esa acción social en el territorio en el que está implantado, ¿no? Hasta los años 70, que Casar Hervás, el obispo de Almería, renunció, el presidente de la Caja de Ahorro de Almería era el obispo de Almería, ¿no? Todavía mantiene cierta titularidad, ¿no? La protección del trabajo de las mujeres. Es decir, si ven en el punto 8, crear cooperativas de consumo, es decir, un economato, comprar a precio más barato, no solamente productos de necesidad, sino en el caso de la cooperativa,
procurar abonos para distribuir. Eso lo hace el sindicato católico de el sindicato católico de Chipiona, ¿de acuerdo? El caso de Sevilla, por ejemplo. En la ciudad de Sevilla existe un catolicismo social que tiene una caja de socorros, es decir, el ahorro y ayuda, pero tiene una bolsa de trabajo, una escuela de adultos, un secretariado popular. Los secretariados populares era una entidad que permitía a aquel que tuviera cualquier tipo de problema legal acudía ahí para que le buscara un abogado y le resolviera. Entonces los abogados se ofrecían a actuar, ¿no? El Centro del Sagrado Corazón de Jesús de Sevilla, en 1911, crea una cooperativa de consumo, un economato, como lo hemos conocido toda la vida, e incluso determinados sindicatos o determinados centros de catolicismo social ponen en marcha la construcción de viviendas para los obreros a bajo precio, ¿no? En el año 12, la colonia obrera sevillana. Luego habría un patronato de vivienda que es anterior a lo que va a promover el Estado, ¿de acuerdo? Para ayudar, ¿no? Bueno, el Centro Católico de Sevilla, ese que estábamos hablando, con posterioridad, imagínense la cantidad de organismos católicos sociales, es un modelo que, es decir, que sobre todo lo más interesante aquí para que vean era la cantidad de organismos de construcción de casas baratas, la colonia obrera, la familia obrera, la colonia hispalense, todo eso que existe en la ciudad de Sevilla. Por ponerle otro ejemplo de un sindicato que fue muy potente en el momento y también en un ámbito vitivinícola, que es en Bollullos del Condado, en Huelva. Bollullos del Condado se va a crear el Sindicato Católico Agrario antes que aquí, pero allí como en toda la Baja Andalucía, ustedes saben que esta zona de Andalucía, el principal problema era la abundancia de jornaleros. ¿Cómo acabar ese problema de los jornaleros? A lo mejor no es el caso de Chipiona, pero sí es el caso de extensa zona de la Vega del Guadalquivir, ¿no? El catolicismo social en Andalucía tenía que ser un catolicismo social muy peculiar, porque lo que tiende a resolver es el paro estacional y sobre todo ese volumen tan ingente de jornaleros, de no propietarios, que en función de las circunstancias o en función de la cosecha pueden tener trabajo o no. Pío X y luego Benedicto XV, que es quien le sucede en 1914, tenía una frase como eslogan: hacer propietarios. Es decir, que el jornalero, es decir, si alguien tenía un trozo de tierra que trabajar y demás, tendría interés, trabajaría y sobre todo, porque el tener un amplio terreno sin explotar o explotar poco, que es donde van a trabajar ellos, si ese terreno se le da a alguien que tiene, se parcela y se le entrega a alguien que tenga bastante interés, realmente pues haría que variara la conciencia, incluso variara en todo tipo de sentido. Y claro, el sindicato o la cooperativa podría ser una solución. Para estudiar el problema andaluz, el cardenal Almaraz llamó a uno de los católicos sociales del momento, que es Antonio Monedero. Él había impulsado, cuando él estaba en la diócesis de Palencia, un gran movimiento en la zona para que estudiase el tema. Entonces, el principal problema era el latifundio. Estamos hablando de Lora, estamos hablando de Carmona, o estamos hablando de la Vega del Guadalquivir, ¿no? Estudiar cómo hacer propietarios. Hacer propietarios o eso, que el jornalero tuviera interés en. Y en ese movimiento, ya digo, cuando él lo plantea en 1916, esta carta la encontramos en el archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, la idea era esa, cómo solucionar. Pues se podían arrendar grandes latifundios, parcelarlos y entregarlos. O se podían comprar grandes latifundios, parcelarlos en una especie de reforma agraria que se emprende y, en un momento determinado, bueno, por supuesto, quien accediera a eso se le iba a recompensar al titular. A lo mejor el titular no le interesaba porque tenía
otras haciendas por otro lado y prefería no invertir ahí, pero si se parcelaban, si se les vendía, es decir, se compraban en un momento determinado, pues realmente también les resultaba interesante. Y en el caso de Bollullos del Condado, lo que se va a hacer es dos grandes dehesas, la Remuñana y la Montañina, estamos hablando de casi 1000 fanegas de terreno en cada uno de los casos, parcelarlas, los que tienen ustedes ahí es la parcelación que se hace para distribuirlas, es decir, para que los jornaleros, en este caso son también viñedos, a cada uno de los socios de esa cooperativa se le entregaban una o dos parcelas que tenían que pagar, pero a los más pobres se les regalaban una parcela. Y si ustedes van hacia el Rocío y ven toda esa extensa viña, es esto lo que están viendo. Esta parcelación que se lleva a cabo allí, que es una obra de la Iglesia, aquí tienen ustedes la foto, ¿no? Círculo Agrario Católico de León XIII, ahí tienen ustedes el pago de las cuotas para hacerse propietarios. El gran artífice de todo ello es don Francisco Pérez Vacas, es un seglar el que pone en marcha todo el proceso, y como obra de la Iglesia se reserva una parcela en el centro de una de estas dehesas y se construye un monumento al Corazón de Jesús que todavía se conserva en la zona, ¿no? Y un monumento a Pérez Vacas, ¿no? Es algo parecido a lo de aquí. Hay publicaciones que se dedican a todo este movimiento, no pocas, y desde 1915 sobre todo hay una gran campaña para que se creen todos estos sindicatos, ¿no? Aquí tienen ustedes la información en el boletín oficial del Arzobispado de Sevilla, ¿no? Sobre la acción social, la creación del secretariado agrícola, los balances sobre todos los sindicatos, en donde no va a estar el de Chispiona, entre otras cosas, porque todavía no ha sido creado, ¿no? Pero José Monge y Bernal, que es uno de los católicos sociales muy desconocido en la Archidiócesis de Sevilla, él es quien va a llevar, es decir, es un gran propagandista en minúscula de todo este movimiento, y al mismo tiempo no solamente es un propagandista, sino que él, por autorización del arzobispado, es quien hace estos balances en 1909, o los que hace Juan María Coronil, que es el conciliario de la Federación de Sevilla, ¿no? Aquí tienen algunas publicaciones, cursos para promover ese catolicismo social, el padre Nevares, el sindicato de Carmona. Es decir, todo esto en la prensa está llena de este tipo de información, ya digo, como propaganda. Incluso en esa etapa del 18 al 20 va a existir dentro del Correo de Andalucía una página exclusiva dedicada a la propaganda de todos estos sindicatos que se conoce como Bética Agraria, ¿no? Está redactada por la Federación de Sindicatos Católicos de Sevilla, ¿no? Aquí una aparcería en Villaverde del Río, las cuentas del sindicato de Lora, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos mucha información. No solamente se crean los sindicatos, sino que en un movimiento en todo el país se va a crear la Confederación Nacional Católico Agraria, una gran organización que, en el caso de la Archidiócesis de Sevilla, que es bastante extensa, crea tres federaciones. Una es la Federación de Sevilla, otra va a ser la Federación de Moguer. Ustedes saben que Huelva capital siempre ha sido muy poca cosa. En realidad ha sido Moguer, hasta fechas bastante recientes, casi la que ha ejercido de capital de Huelva. Y también va a existir para ese movimiento en el ámbito gaditano, bueno, por lo que es la Federación Católico Agraria del Guadalete, que se crea en el año 19 y donde hasta 1921 se van a incluir los sindicatos de Algodonales, Villamartín, Zahara, Benaocaz y Conil.
¿De acuerdo? Claro, la gran federación es la Federación de Sevilla, pero sobre todo la Federación de Moguer. Es decir, en Huelva fue más fácil crear este tipo de sindicatos que en la propia Sevilla, porque los grandes propietarios, los latifundistas, no todos estuvieron por la labor. En el caso de Lora, por ejemplo, terminó siendo un verdadero fracaso, ¿no? Y demás, ¿no? Resumiendo un poco, tratando de ver cuál es ese conjunto para no cansarles, ¿no? Para hacernos una idea, nosotros hemos podido contabilizar, cuando hacemos este estudio, 48 organismos en total, es decir, porque depende de las fuentes no son muy completas y responden, ¿no? Podemos hablar de casi un centenar y medio de organismos católicos sociales, es decir, de todo tipo, porque no son solamente sindicatos, y que están instalados en un centenar de municipios. Si hacemos las cuentas, Sevilla tiene 100 municipios, Huelva tiene 70, en esta zona son mucho menores, es decir, en casi 200 municipios de los que puede constituir la archidiócesis de Sevilla, no encontramos que hay algún organismo católico social en al menos 100. Es decir, que es un movimiento que es importante. Otra cosa es la variedad, porque pueden ser círculos católicos, o pueden ser economatos, pueden ser cooperativas, la variedad, y sobre todo el problema fundamental es la continuidad. La mayoría de ellos son efímeros, es decir, van a durar 2-3 años, etcétera. Es decir, la gente, ya lo hemos dicho, todos son católicos, pero los católicos somos muy mal avenidos muchas veces, ¿no? Y el mantener un sindicato, ya digo, que es lo extraordinario de este sindicato, el que haya perdurado durante 100 años, generalmente se toma con mucho énfasis al principio, se pone en marcha, etcétera, pero luego, una vez que se ha desarrollado y demás, lo que permitió el que se pusiera en marcha, que es una situación coyuntural, nos olvidamos de ella y lo cerramos, el sindicato, incluso el economato o lo que sea, ¿no? Ya digo, pero el movimiento no deja de ser bastante, bastante importante, ¿de acuerdo? Como vemos, ya digo, voy a ir cerrando un poco, porque lo que se trata es de que conozcan ustedes este movimiento en un sentido amplio, y si alguien quiere hacer luego una pregunta, lo pueda hacer. Es decir, esto es una obra de la Iglesia. Eso lo debemos de entender claramente. Es una obra de la Iglesia y que está, por eso está el párroco, para solucionar una cuestión social, pero lo hace en razón de la condición católica suya, es decir, la condición de sacerdote e inserto en ese tipo de movimiento, ¿no? En el folleto que ustedes tienen, para que lo vean cómo aparece, lo importante no es poner en marcha la cooperativa, lo podía haber hecho cualquier persona y haber creado los socios, ¿no? Sino que el fin, el planteamiento que tiene el párroco, en este caso, don Francisco, es el mismo planteamiento que pedía León XIII, recristianizar, movilizar, solucionando un problema concreto, pero movilizando a los católicos y manteniendo a los católicos unidos, ¿de acuerdo? Es decir, acabar con la secularidad. Y si leemos bien el folleto, que era a lo que yo me refería, él habla al final, en el año 38, cuando él va a abandonar Chipiona, hablaba de qué compensaciones había tenido, cuáles eran las compensaciones de haber puesto en marcha el sindicato de Chipiona. Dice, esta manifestación no tiene absolutamente sentimiento de reproche, no la puede tener, porque yo no busqué entregarme por completo al servicio de los pobres más que la satisfacción de hacer el bien llevándolos a Dios. ¿De acuerdo? Es decir, es ese sentido de recristianizar. Además, como ya dije en la página sexta de esta memoria, contaba por anticipado que todas las espinas propias de esta clase de obras de Dios. Yo vi en el sindicato, y empieza a escribir con letras mayúsculas, un medio de grandísima eficacia para dar pleno contenido a la misión parroquial a la que el Señor quiso llamarme. Yo no me equivoqué. En confirmación de esta verdad pudiera decir muchas y sólidas pruebas, pero basta el testimonio público de todos conocidos. Y escribe con letras mayúsculas, ¿no? Ustedes cuando se cabrean o quieren escribir algo importante por el WhatsApp, ponen las mayúsculas y empiezan a apretar con el dedo, ¿no? Y él es el texto que pone con letras mayúsculas en el texto.
el fruto exuberante con que nuestro Padre Señor de la Misericordia, que ustedes conocen bien, premió los trabajos de la Santa Misión del año 28, que constituyó una verdadera oleada de gracias para esta parroquia, se acercaron a la Santa Mesa para recibir a Dios cerca de 1 millar de hombres. Está hablando de la religiosidad de la gente de Chipiona. Dice, 1000 hombres, ustedes saben, en la época los hombres normalmente están apartados de la iglesia, las mujeres sí, los hombres en la época se iban al casino, a jugar a las cartas, al tute o al tresillo, como se llamaba en la época, y demás, y las mujeres se iban a la iglesia. Pero aquí lo que está diciendo es que 1 millar de hombres en una feligresía de 5000 almas, y los hombres podían ser, vamos a quitar los niños y demás, 1000 hombres representa un porcentaje altísimo, ¿eh? Es decir, que en las misiones, que son unas misiones extraordinarias que promueve Ilundain, 1000 hombres de 5000 se debe a la preparación y a la labor que desde el año 22 veníase haciendo a través del sindicato. Es decir, que el sindicato lo que hace es una misión evangelizadora, que tiene como fruto que en la misión del año 28 Chipiona se mantenga como una población mayoritariamente católica. Es decir, que eso es lo que pretendía. Dice, así lo manifestó el reverendo padre Vicente María Sordo, que fue el misionero del momento, quien con su gran celo apostólico hizo producir aquella tierra, preparando la abundancia, la abundante cosecha que todos conocen. Es decir, que el sindicato tiene una misión evangelizadora, tiene una función económica, pero para el sacerdote lo importante es la misión evangelizadora con la que se ha puesto en marcha. Y entonces hay dos cartas, recoge el párroco, dos cartas, una del cardenal Ilundain en el año 28, es decir, al tener noticias de los misioneros de lo que ha ocurrido, mi querido señor arcipreste, participo de la gran satisfacción que usted experimenta por los copiosos frutos espirituales de la Santa Misión ha producido en la feligresía, por cuyo beneficio doy a Dios rendida gracia. Es verdad que sobrepujan a lo que comúnmente acontece los resultados, especialmente los obtenidos entre los hombres. Los hombres son los que están en parte vinculados también al sindicato. Puede usted estar contento y sírvale de aliento para proseguir la obra de renovación de su parroquia en el terreno moral y espiritual. Así ha patetizado Dios, que se complace en bendecir la labor que calladamente viene usted haciendo hace tiempo ahí. ¿De acuerdo? Es la labor del sindicato como actitud, ya digo, como medio extraordinario de recristianizar. Y en el año 35, y estamos en otros tiempos mucho más complicados, ¿de acuerdo? El año 28 estamos en una época bastante tranquila. En la visita que hace el cardenal, la visita pastoral que hace a finales del 35, es decir, 6 años antes de la contienda de la última guerra civil nuestra, es decir, el cardenal Ilundain traslada, ya digo, en la pastoral, después de una recepción apoteósica, es decir, el pueblo sigue siendo un pueblo cristiano que le emocionó fuertemente, en la que le aclamó y vitoreó fervorosamente todo el pueblo, que correspondió al encendido llamamiento de su párroco, tuvo el inmenso consuelo, así tuvo la voluntad de manifestarlo, de escuchar de mis labios que en mi parroquia de 5000 almas no había ni un solo niño por bautizar, y que en proporción inusitada en aquellos tiempos los enfermos recibían los santos sacramentos. Es decir, una de las cosas que ocurren durante la Segunda República, en primer lugar, es que la sociedad deja en los entierros se celebran muchos entierros civiles, no entierros religiosos, que a partir del año 32 en la mayoría de los pueblos de Sevilla, el de la archidiócesis de Sevilla, los entierros civiles no es que fueran prioritarios, pero eran mucho más que en tiempos anteriores. La gente dejaba de casarse por la iglesia, solamente los católicos más comprometidos, es decir, que y no se bautizaban los niños, es decir, no se entendía que debían de hacerlo. Pero en el caso, en el año 35, es decir, en unos momentos bastante avanzados de la Segunda República, aquí se seguía bautizando la gente, es decir, que la religiosidad se seguía manteniendo, y en parte era por esa labor que venía haciendo, ¿no? Y
termina ya digo, el en su memoria el párroco, ¿no? Es decir, me llevaré en el alma como providencial compensación a tantos desvelos y a tanta amargura sufrida, la satisfacción de esa realidad que él ve que se ha hecho en Chipiona y en parte por el sindicato, ¿no? La de haber hecho a mis feligreses pobres desde el principio de mi misión parroquial hasta el último momento todo el bien que estuve en mi facultad de hacerlo, puesta incondicionalmente al servicio de la causa como medios para llevarlo a Dios. Es decir, que él entiende que no está y no es su misión el resolver exclusivamente, resolver una cuestión social, sino que es realmente está evangelizando a través de la promoción, de la puesta en marcha de ese sindicato. Ya digo, y resumiendo un poco, para no alargarlo más, la idea es esa, es decir, la movilización que se ha planteado por la Iglesia Universal para todo el orbe, en el caso este, es decir, se cumple, se hace realidad. Ya digo, el sindicato no es en sí porque el cura se tenga que preocupar, que también, sino porque el sindicato y la promoción de ese sindicato católico formaba parte, igual que hay misiones, lo hay en obras sociales, para conducir al fin que le marca a un sacerdote la Iglesia, que es conducir al rebaño, el rebaño hacia Dios, y el sindicato es un instrumento. Y como ese es el colofón de don Francisco, pues lo dejamos ahí, de acuerdo, y yo concluyo mis palabras y espero que haya ustedes por lo menos entendido, es decir, que esto no es una cosa de aquí, que es una cosa mucho más grande y que forma parte de lo que es la labor de la Iglesia Universal. Muchas gracias. Muchas gracias, José Leonardo, por tus palabras. Si alguno quiere plantear alguna cuestión o hacer alguna consideración, tiene la oportunidad. Bueno, yo del sindicato conozco lo que hay publicado en la reimpresión de lo que es su memoria en el año 38, que él anuncia que ha sido promovido a otro lugar, y de ahí se deduce que por lo menos en los primeros momentos todo lo que es la gestión del sindicato es una gestión que él hace personalmente, es decir, él cuando se le manifiesta el problema que tiene primero en el año 14 y luego en el año 22 se le manifiesta el problema que existe, él lo promueve y él actúa como director, como gerente, aunque hay una persona que esté llevando las cuentas. Pero eso viene, vamos, yo creo que viene muy, muy bien explicado en esa memoria que se reimprime en los años 90, que es de la que yo he tomado la foto con la fachada esta del sindicato. Pero es una obra que está él, luego hay un momento en el que no está él, y él hace alguna censura sobre el proceder, es decir, que él viene a decir que él lo hubiera hecho de otra manera, es lo que viene a decir, pero luego él retoma esa labor. Pero ya digo, es una gestión muy personal. Vamos, es que es completamente distinto, es decir, esto en realidad es una cooperativa, por lo menos... Lo que yo conozco en los años 20, en los años 30, es una cooperativa muy tutelada por la Iglesia, por el párroco, que en realidad era quien terminaba gestionando lo fundamental, que era el tema económico, el tema de conseguir, primero a través de los bodegueros de Jerez, luego pidiendo al Instituto de Préstamos Oficiales el dinero y demás. Entonces, como cooperativa, creo que han tenido una conferencia sobre cooperativismo y demás, y ahí le puede marcar lo que son las cooperativas actuales, ¿no? Pero en realidad es una cooperativa, no es una empresa que tiene como fin obtener un beneficio, sino que el propio beneficio es actuar sobre todo los cooperativistas, ¿no? Entonces, lo que hoy entendemos como sindicato
lo que hoy se ha desarrollado como sindicato son sindicatos de clase que tienen otro carácter, y esto forma parte de un movimiento cooperativista que la Iglesia siempre ha promovido, pero desde los tiempos de León XIII, y que se sigue manteniendo a pesar de los tiempos, pero no tiene nada que ver con lo que es un sindicato que tiene, sindicato de clase que tiene un carácter reivindicativo de otro tipo. ¿Es constancia de que exista algún sindicato de la época que todavía siga sin activo o sigue igual, no que se haya transformado o fusionado o integrado en otra comunidad? ¿Es constancia de que la mayoría de los, vamos, yo ahí no puedo decir con de una manera tajante esto es así o de esta otra manera? No lo sé, es decir, lo que sí es verdad es que la mayoría de estos sindicatos terminan sobre todo vinculados a la Iglesia, pero vinculados también a una determinada persona dentro de la Iglesia. Generalmente, salvo excepciones, tiende a desaparecer este tipo de obras. Pero tiende a desaparecer porque cambia el modelo, es decir, que es lo que yo trato de insistirle, es decir, cómo el fin no es tanto resolver un tema social, que también, sino el tema es movilizar a los católicos. Entonces, el modelo de movilización de obras está acotado en el tiempo, hasta el año 22, como algo prioritario. Eso no quiere decir que desaparezca. El complejo Mondragón, en el País Vasco, por poner un ejemplo, que es de los años 40, forma parte de este movimiento, pero es más tardío y de otra naturaleza, ¿no? Balay, Fagor, todas estas cosas que vemos por la tele, forma parte del complejo Mondragón. Quien hay detrás es un sacerdote, ¿eh? Un sacerdote y un movimiento cooperativista que ha impulsado la Iglesia, que impulsó algún determinado sindicato, que es muy minoritario, etcétera. Pero que de esta época haya perdurado hasta la actualidad, yo creo que vamos, salvo que yo conozca solamente este, ya digo, pero cuando entré, cuando vine lo que hemos comentado antes de la conferencia, cuando yo vine a Chipiona y vi primero un sindicato que seguía funcionando, que yo creía que habían desaparecido todas estas obras sociales y demás, y además que era un sindicato que yo no tenía controlado porque yo había trabajado precisamente la época de Almaraz se va a Toledo en el año 20 y luego viene Ilundain, me llamó la atención. Pero que se mantenga algún sindicato de estos y que mantenga la titularidad como católico, yo creo que, sin poder afirmarlo con rotundidad, yo creo que esto es excepción. Bueno, más importante que entre su majestad el rey es el Cristo de la Misericordia, ¿de acuerdo? Vamos, yo por el tema católico, es que aquí lo católico no es un calificativo, ¿entendido? Es el nombre propio y demás. Evidentemente, como personalidad, solamente falta que venga el rey, vamos, y y alguien de la Comisión Europea también, porque ya somos europeos, somos comunitarios, ¿no? También, pero lleva razón. Mi idea, ya digo, desde que me lo planteó Antonio, digo, yo no le voy a decir a la gente de Chipiona más de lo que ellos saben del sindicato. Es que uno estúpido no es, ¿de acuerdo? Y entonces, pero lo que sí le puedo decir es que eso que tienen, que es una joya, en realidad es una joya, y que se siga, además, se puede contextualizar porque forma parte de un movimiento mucho más amplio que tiene su sentido y hasta ahí sí puedo llegar yo. Más allá, desde luego, no puedo llegar a hacerlo, ¿no? Y desde luego, cuando estaba comentando
¿Y por qué ha perdurado? Digo yo. Desde un sentido cristiano, digo, bueno, la providencia hace mucho y demás, desde luego, ¿no? La providencia pone a las personas también para que pongan en marcha y sostengan este tipo de obras. Y muchas veces la Iglesia, muchas veces la propia Iglesia no es consciente de la labor que ha desarrollado, y muchas veces mirarán esto con cierto recelo, como diciendo, bueno, ¿y qué hace un obispo metido en una caja rural, en una caja de ahorros, por ejemplo? No, es que cuando se explican las cosas, es que el común puede que no lo entienda, pero cuando se explican las cosas tiene su sentido, ¿no? Y en esa misma línea, ya digo, ¿no? El que tenga ese calificativo de católico y demás, la Iglesia muchas veces no lo termina ni de entender, porque la Iglesia desconoce mucho su propia historia. Y la Iglesia, formada por personas, tiene luces y tiene sombras, pero estas cosas forman parte de las luces. Y ellos muchas veces pues no pues lo ven o lo miran con cierto, lo pueden mirar con cierto recelo, que no es el caso de aquí, por lo que veo. Bueno,